Justice, el día lunes 28 hicimos la asamblea para renovación parcial de autoridades. Se renovó el cargo de presidente y de secretario general. En lugar de Maxi y Dauria, me eligieron y confiaron, digamos, un poco en mi persona para seguir adelante. Y en el lugar de Marco Cuño, Mariana Pacheco, quien va a ser mi secretaria general, digamos. Esto es parte de un equipo, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo y bueno, nos toca hoy tener nosotros la responsabilidad de llevar adelante la institución, por lo menos en el nombre y en el puesto, pero un equipo de trabajo que viene hace mucho ya y bueno, como vos decís, en un año muy complicado, esta pandemia nos retrasó todo también y nos frenó la actividad. No hemos dejado de trabajar en pandemia, estuvimos muy evocados a los reclamos de los distintos sectores que se veían afectados por la pandemia, por el hecho de no trabajar, y bueno, estuvimos haciendo un acompañamiento, y bueno, ahí hay mucho trabajo por delante, es un año bastante particular, este que se viene con muchos desafíos, y bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias, que la entidad responda a los reclamos de los asociados. Agradecidos a ustedes, los medios, por darnos el espacio de poder comunicar lo que hacemos y también una invitación para todos aquellos comerciantes que quieran acercarse al centro por cualquier consulta, si quieran asociar, estamos para ayudarnos todos juntos. Son momentos donde tenemos que apechugarnos todos y salir para adelante de esta forma, de manera conjunta, trabajando con otras instituciones y yo creo que es la única forma de que podamos tener un horizonte un poquito más previsible, sí, que podamos tener cierta previsibilidad a futuro y que bueno, que podamos continuar con nuestra tarea.